con un testigo estrella. Así comenzó la quinta semana del juicio contra Donald Trump. Se trata de Michael Cohen, el exabogado personal del expresidente. Cohen, que trabajó con Trump durante casi una década y sirvió para el supuesto pago a la actriz pornográfica Stormy Daniels, fue llamado a declarar en Nueva York. Aunque el exmandatario no mencionó a Cohen antes del juicio, evitó referirse a Cohen y no desaprovechó la oportunidad para atacar al actual presidente Joe Biden. Todo esto viene de Biden y de la Casa Blanca, que por cierto, tienen sus principales personas aquí, porque él no puede juntar dos oraciones. El peor presidente en la historia de nuestro país no puede hablar, no puede bajar de un helicóptero o un escenario, y esta es la única forma en la que creen que puede ganar. Durante su declaración, el abogado habló sobre arreglos secretos que el candidato republicano tenía con un editor del National Enquirer para suprimir historias negativas durante su campaña. Adicionalmente, compartió una grabación de una llamada donde Donald Trump suena preguntando: "Entonces, ¿cuánto tenemos que pagar por esto?". Luego, reconoció haber mentido para hacer feliz a su entonces jefe al evitar que saliesen a la luz escándalos que calificó como catastróficos. Sin embargo, los partidarios del presidente se han mantenido de su lado. En primer lugar, Michael Cohen es el testigo estrella de la fiscalía. Este tipo es un delincuente convicto que admitió en su testimonio que grabó en secreto a su antiguo empleador, que supuestamente solo lo hizo una vez, y que se suponía que esto ayudaría a Donald Trump. Con las elecciones cada vez más cerca, pese al juicio, Trump parece no detener su popularidad en las encuestas.